amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, esta es la segunda vez que grabo este video. La verdad, el primero, cuando terminé de grabar, como que todo el día estuve como que, no sé, siento que no me había encantado lo que había hecho. Entonces dije, no lo voy a subir. Voy a volverlo a hacer porque no me gusta no estar a gusto con lo que les comparto. Tengo que estar segura de lo que les voy a enseñar. Es algo de calidad, amigos. Entonces, por segunda vez, el video del día de hoy es sobre cómo hacer un half cut crease o un medio cut crease a la mitad. Es algo que últimamente me ha gustado hacer mucho. Unos de mis últimos posts de Instagram tienen como esta técnica. Entonces vamos a comenzar. Para el look del día de hoy voy a usar la paleta Gimme Butterflies de Colourpop. De verdad, no saben cuánto amo esta cosita preciosa. Pero bueno, antes de ir con las sombras, voy a preparar mis párpados con mi Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Y ahora sí, vayamos con Gimme Butterflies. Voy a irme con unos tonos como entre rositas y lilitas, más lilitas que rositas. Vamos a empezar con Fair Play. Y esta va a ser nuestra sombra de transición. Y como pueden ver, la llevé casi hasta la ceja. Para, pues como vamos a hacer un cut crease, tenemos que hacer todo como por encima de nuestra cuenca real para crear la cuenca falsa. Y no la jalé tanto como para hacerlo súper almendrado, sino que en la orillita externa de nuestro ojo nada más puse mi brocha y le doy vueltitas, unas ligeras vueltitas que lleguen como hasta nuestro límite de la ceja. Y siento que esto lo hace un poquito más almendrado a que fuera simplemente un medio círculo sin hacerlo tan jalado, como una forma más natural. Ahora voy a usar Skipper y con esta vamos a crear profundidad. Esta la pondríamos donde realmente tendría que estar nuestra cuenca. Entonces, como les digo que vamos a hacer una falsa, vamos a ponerla un poco más arriba de nuestra cuenca de verdad. Igual hacemos el mismo efecto de darle vueltitas en la esquinita del ojo para seguir la misma forma con la que pusimos Fair Play. Y amigos, aquí viene la parte en la que vamos a hacer nuestro cut crease, nuestra cuenca cortada. Para esto pueden usar un corrector con mucha cobertura, un corrector muy pesado, o pueden usar un primer de ojos con color. Yo voy a estar usando el eye primer de Anastasia Beverly Hills, que creo que no lo venden en México. O sea, este yo lo compré en Estados Unidos, según yo no ha llegado aquí. Pero como les digo, puede ser un corrector de alta cobertura o un eye primer con color, un primer de ojos con color. Pongo un poquito de este en mi mano, como una gotita, porque este con poquito puedes hacer muchísimo. Amigos, si les dije que es la segunda vez que grabo este video, entonces no juzguen, mi brocha está usada de la última vez que grabé, que fue ayer. O sea, esto mismo lo estoy grabando el martes y esto mismo lo van a ver el martes. Entonces lo usé ayer, no pasó tanto tiempo, no me juzguen. Pero bueno, para hacer yo un cut crease, por lo general uso esta brochita, que es una brocha plana, sintética. Esta es de Morphe y es el número M224. Siento que sí queda mejor el trazo y todo cuando la brocha es sintética, pero la verdad también pueden hacerlo con una brocha plana que sea natural. También lo he hecho con esta de aquí. Esta también es de Morphe, es el número M166 y la verdad sí queda bien, solo que siento que como los pelitos de las brochas naturales son un poquito más duros, como un poquito más ásperos, siento que quedan más marcadas las líneas en el corrector o en el primer. Entonces por eso yo les recomiendo usar una brocha sintética, pero realmente pueden usar cualquier brocha plana y pues solamente con una tienen que trabajar un poquito más. Vamos a usar una sintética hoy, voy a llenarla bien de los dos laditos del primer. Y vamos a hacer un half cut crease, o sea que nuestra marca, nuestro trazo con el primer va a llegar hasta la mitad de nuestro ojo nada más. Recuerden que tienen que hacerlo por encima de su cuenca de verdad. Voy a empezar marcando de mi lagrimal hacia la mitad de mi ojo por encima de mi cuenca. Tienen que abrir su ojo y que mientras su ojo esté abierto puedan ver todavía el corrector por encima de los pliegues. Y ya que tengo la marca justo hasta donde tiene que estar y a la altura que tiene que estar, vean, por ejemplo aquí, creo que tengo que levantar un poquito más de la parte de en medio porque como que si ven como que se mete un poquito al final.
Entonces con la puntita de mi brocha voy a agarrar un poquito más y nada más voy a levantar aquí. Ahí está, amigos. Ahora sí, como les iba a decir, cuando ya tengo este trazo voy a remojar un poquitito más mi brocha, nada más para que se le quite lo rosita de las sombras. Y voy a dar unos golpecitos para evitar que se hagan esas líneas. Obviamente es corrector o primer, está fresco, van a abrir su ojo. Perdón, me asusté porque escupí. Está fresco, entonces cuando hagamos normal el ojo, en las arruguitas se va a concentrar más producto, entonces por eso vamos a darle unos golpecitos y también aquí en la orillita para que se desvanezca un poquito. Listo, ahí tenemos nuestro cut crease, nuestro half cut crease. Si se fijan, aquí se ve un poquito más rosita que el color original del primer, amigos. La verdad es que esto pasa porque no limpié las sombras que quedan abajo de nuestro cut crease. Yo nunca lo hago por floja y porque encima de todos modos voy a poner una sombra y se va a tapar todo y va a ser de otro color. Pero si quisieran hacer un cut crease ya sea completo o un half cut crease y lo van a dejar en un tono nude, sí les recomiendo que con un cotonete o con una toallita desmaquillante limpien donde quieran que esté el trazo de su cut crease para que ya quede simplemente su párpado y ahora sí encima ya es en el cut crease y se va a ver justamente del tono del producto que pongan. Pero bueno, yo soy muy floja, no lo hago porque entonces nos voy a poner algo encima. Ahora tenemos que irnos con una sombra. Puede ser más oscura, puede ser del mismo color de las que ya pusieron, eso es como libre, pero necesitamos una sombra que quede al final de nuestro ojo, porque aquí está vacío, y que esa misma sombra se mezcle, se difumine junto con este límite de nuestro corrector o primer. Yo me voy a ir con Blumen y simplemente esta la voy a presionar en el último tercio de mi ojo y la voy a ir recorriendo hasta difuminarla con el primer. Y repito las vueltitas en la esquinita para que siga la misma forma de las otras sombras. Y vean qué linda queda la transición entre el corrector y la sombra más profunda. Se ve súper bonito. Pero les dije que íbamos a poner una sombra encima de nuestro corrector, primer, whatever, de nuestro cut crease. Entonces, ok, ya me decidí, vamos a irnos con Winged. Voy a volver a quitar los plieguecitos, los... Ay, se me fue la palabra, pero como las líneas que se nos pudieron haber formado en este platiquita cotorreo una vez que ya está todo liso. Como tenemos una base pegajosita, podemos irnos con una brocha y poner wing con una brochita, eso es lo que voy a hacer. De hecho, voy a usar la brocha plana de pelitos naturales que les dije. Y voy a poner wing sobre todo mi cut crease. Golpecitos. Voy a tomar un poquito más solo en la puntita de mi brocha, nada más para asegurarme de que en la orillita esté todo bien cubierto. Voy a regresar a la misma brocha con la que pusimos Blumen y sin poner más sombra en ella, nada más voy a volver a dar unos golpecitos sobre justo sobre la división. Uf, me encantaría tener un delineador como este de Yuya, pero en rosita para este look. Pero bueno, este es el que tengo, dorado, de todos modos se va a ver bonito. Les quiero enseñar este bonus que últimamente me ha gustado hacer mucho con este tipo de looks. Para esto vamos a necesitar este que ya les dije, que es el delineador infinito de Yuya. Yo tengo este que es el dorado. Y lo que vamos a hacer con este delineador es trazar una línea en la orillita de nuestro cut crease, como marcando la división entre el cut crease y las sombras de transición. Listo, me encanta cómo se ve esta línea porque siento que marca muchísimo el contraste y hasta como siento que ayuda a marcar la profundidad de como si de verdad fuera esa tu cuenca. Y no sé, me encanta este detalle, se me hace que se ve como súper extra y la verdad es que se ve, siento que se ve como más difícil de hacer de lo que es. O sea, nunca lo he intentado hacer con otro delineador, pero por lo menos con el delineador infinito de Yuya se me hace que es algo súper sencillo. Vamos rapidísimo con la línea inferior, va a ser algo súper sencillo para ya pasar a hacer el otro ojo y fuera de cámara y todo eso y regresar con detallitos finales. En toda mi línea inferior de las pestañas voy a poner Skipper y voy a profundizar el trazo en el último tercio con Blumen. Y ya por último en mi línea inferior de las... no, what? En mi línea de agua voy a poner este lápiz de Colourpop en el tono V-Cute. Oigan, es de labios, pero me lo puse ayer cuando les grabé también el video
de este tema. Y la verdad es que dura muchísimo. Yo pensaría que como es de labios no iba a durar tanto, pero me sorprendió. Oigan, y un momento, se me estaba olvidando algo súper importante. Este look con unas pestañonas postizas que te enmarquen muchísimo el ojo se vería padrísimo. Pero cuando no te vas a poner pestañas postizas, bueno, siempre está la opción de retacarte de rímel las pestañas. Pero para este tipo de looks a mí me gusta en lo personal hacer un cat eye para que se vea como todo más completo. Entonces voy a hacer eso rapidísimo y voy a usar el delineador de Yuya también. Ok, amigos, no sé en qué momento dejó de grabar mi cámara, pero bueno, decidí que era una señal para ya de una vez hacer el otro ojo. Y aquí están ya los dos ojos listos. Lo único extra que hice sin decirles, ups, fue poner un poquito de Ear a Catch, que es esta que es como metálica, pero la más clarita. Esa sombra, fíjense que es como la única que no me encanta de esta paleta. Puse súper poquita abajito de mis cejas y en el lagrimal, como puse Ear a Catch y no me encantó cómo quedó, volví a poner un poquito de Winged, que es la rosa que pusimos en el cut crease. Pasemos rapidísimo para acabar esto a la boca. Voy a delinear mis labios con este lápiz de Colourpop en el tono Shot Clock y voy encima a poner, bueno, no encima, o sea, bueno, voy a poner este labial de Yuya que es en el tono La Sirena. Y amigos, está listo el look del día de hoy. Amigos, me encanta este look, me encantan los colores, los detalles, los brillos, se me hace súper bonito, me siento mucho más a gusto con este video que con el que les había grabado ayer. Y espero de verdad les haya servido muchísimo toda esta información, esta, según yo, clase, para que aprendieran a hacer este half cut crease. Si es que les gustó esta técnica, si es que la realizarían con... bueno, ¿qué? Denle like a este video. Ay, qué confundida estoy hoy. Comenten en la parte de aquí abajo qué otros videos quieren ver en este canal. Y si es que tú no has suscrito a este canal, recuerda que puedes hacerlo, darle clic al botón de abajo que dice suscribirse y luego le das clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.